Perfecto. Mucho gusto. Yo soy Almis y te invito a que te suscribas a este maravilloso canal si aún no lo has hecho. Como dice el título del video, esta vez vamos a preparar una deliciosa carne en su jugo, en receta y en palabras de una auténtica tapatía. Este platillo es uno de los más típicos aquí en Jalisco. Aquí en Guadalajara está un restaurante de carne en su jugo que tiene el récord Guinness por ser el más rápido de todo el mundo. Tú llegas y dices, me da por favor unas carnes en su jugo, chicas. Ya las tienes aquí. Del merititito Jalisco que no se raja para YouTube. Si tú quieres probar las carnes en su jugo, ven, vamos a ver cómo se hace. Estos son los ingredientes, los voy a dejar también en la cajita de descripción del video. Va a ser un cubito de Knorr, caldo de res, sal en grano, 5 tomates de estos verdes, una latita de chiles serranos, la mitad de un manojo de cilantro, un paquete de tocino y un kilo de bistec de res picado en trocitos pequeños. El procedimiento también lo voy a dejar en la cajita de descripción del video. Vamos a poner una olla grande a cocer nuestro tocino. Muy importante, no le pongas aceite. Este tocino ya suelta bastante grasita, así es que con eso lo vamos a hacer. Lo pones a dorar, que quede súper doradito. Vamos a estarle dando vueltas y checándolo muy bien. Y ahora vamos a poner servilletas en un plato para cuando esté súper dorado nuestro tocino lo vamos a ir escurriendo en estas servilletas. Bueno, más bien que la servilleta absorba toda la grasita de este delicioso tocino. Y ahora todo el aceitito que soltó o la grasita lo vas a dejar ahí. Y le vas a poner a esto la carne, toda la carnita, para que se cosa y suelte todo su juguito. La tienes que tapar muy bien. Y de mientras vamos a hacer el recaudo, bueno, así le decía a mi abuelita, pero pues es el juguito de estas carnes. Vamos a partir nuestros tomates y ponerlos en la licuadora. El cilantro tiene que estar súper desinfectado, obviamente, y vamos a poner la mitad de un manojo. Le vamos a agregar 2 puñitos de sal. Esta receta me encanta porque además de deliciosa, se los juro que se hace súper rápido. Yo cuando tengo prisa casi siempre la hago. Vamos a poner el cubito de Knorr de caldo de res también aquí. Y le voy a echar un vistazo a mi carnita. Miren qué delicioso va soltando el juguito. Así es que vamos a menearla un poquito. Y seguimos con lo de la licuadora. Fíjense muy bien. Voy a vaciar mis chiles serranos. Yo les sugiero que si van a comer niños esta carnita, pues no le pongan chile. Pero nosotros la verdad nos encanta el chile y aquí la comemos con bastante chile. Yo nada más le voy a poner los 5 chiles, no le voy a poner el juguito ni las zanahorias. Y la verdad queda súper rica, picosita. Ya ustedes saben el nivel de tolerancia al picante en su familia. Le vamos a poner agua natural a la jarra que tape todo o más o menos 1 litro. Otra vez le voy a echar un vistazo a mi carnita y vean el jugo que está soltando. Además la carne se va a terminar de cocer con este caldito. Ya voy a moler todo muy bien en mi licuadora. Y mi caldillo o recaudo queda más o menos así, ya listo para echárselo a esta carnita que está soltando el jugo. Vamos a tapar y dejar cocinar esto más o menos por 20 minutos. Y de mientras voy a hacer los acompañantes. Voy a picar cebolla en cuadritos, cilantro bien finito. También voy a dorar unas cebollitas cambray. Nada más ponemos al fuego nuestra olla, un poco de aceite y nuestras cebollitas cambray. Las vamos a menear y dejar dorar súper bien. También vas a necesitar frijolitos de la olla. Y después de hervir un rato, tus carnes en su jugo se verán así. Ya están listas para servir. Vamos a servir y poner la mesa con nuestros acompañamientos. Voy a poner unos totopos deliciosos, mis cebollitas doraditas, cilantro, cebolla, limoncito y nuestro tocino. Que la mesa se vea linda también es parte de este show de la comida mexicana. Vamos a servir nuestro platito bien calientito y la comemos así. Nosotros le ponemos frijoles de la olla encima. Estos son al gusto. Hay gente que también los pone directamente en la olla para que se pongan a hervir, pero a mí me gusta ponérselos así. Le voy a poner el tocino doradito encima, cebollita y cilantro picados, limoncito. Ay, ya me está dando hambre de verdad.
nada más de ver esto. Y va a estar lista tu carne en su jugo. Tienes que probarla. Puedes comértela con unas tortillitas o solo con los totopos. Ahora sí, a consentir a tu familia y disfrutar de este rico caldito. ¿Qué tal? Yo sé que se les hizo agua la boca. Tienen que probarlas. Si te gustó este video, ya sabes que me puedes regalar un me gusta o también lo puedes compartir en cualquiera de tus redes sociales. Por aquí abajo van a aparecer las mías para que vayas y me sigas también por allá, Facebook, Instagram, Twitter. Ya les dije que yo soy Almis y nos vemos el próximo viernes en otro de mis videos, ¿ok? Besos, bye.